este año venimos participando con un importante despliegue, porque hemos visto la fuerza que ha cogido el protagonismo que le está dando la Diputación de Sevilla a esta feria y nos hemos apuntado pues con todas las ganas. De hecho, estamos muy orgullosos del éxito que hay, tanto en participantes, en público, el nivel de las ponencias, hay un gran nivel, por lo cual nos sentimos verdaderamente reconfortados, ¿no? Y enhorabuena a Impro por la feria, ¿no? Por la feria. Sin duda, muchas gracias. Fernando, ¿cuál es el nivel de digitalización que tú ves con respecto a las empresas, la administración pública de la provincia? El nivel, yo creo que es de la media hacia arriba, en alto, pero lo digo de corazón, porque desde las administraciones y desde las empresas le ponen bastante foco, pero es evidente que los cambios tecnológicos, la disrupción tecnológica es tan grande y tan alta que es muy difícil asimilar todo lo que las nuevas tecnologías aportan. Nosotros, precisamente en Laberi, somos conscientes de ello, que a un ritmo tan alto es muy difícil que una administración, una empresa, pueda incorporar todas las novedades, ¿no? Entonces, nosotros en Laberi lo que hacemos es poner en valor la experiencia que tenemos acumulada de muchísimos años en administración pública y la ponemos en valor para ayudar. Decirle a nuestros clientes de la administración pública qué es lo mejor y qué es lo peor. Este cambio te interesa y este no, porque es mucho, ¿no? La inteligencia artificial es buena toda, pero hay otra que puede que no interese, ¿no? Claro.